Para sustentar su apreciación al escribir, y la cito:
entendió la política como el conjunto de relaciones humanas en su estructura real y social, en su capacidad de construir el mundo. En este sentido, la obra de Duprey Salgado deja atrás la vieja historiografía política para explicar acontecimientos claves de nuestra historia desde contextos amplios, diversos y documentados, distantes de las historias generales descontextualizadas, carentes de fundamentos investigativos y presentadas en las formas más simples del análisis histórico. Su obra sitúa adecuadamente, los contextos que nos permiten comprender las acciones particulares de las diversas instancias del poder político metropolitano. Considero sumamente acertada la consideración del contexto internacional para explicar el objetivo particular de este estudio. Es imposible entender la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos desde el último tercio del siglo XIX hasta el presente sin contrastarlo con sus relaciones internacionales. Nuestro siglo XX resultó ser uno largo, a diferencia de Eric Hobsbawm, que hablaba del siglo europeo corto, pues se inició desde el año 1898 a partir de las consecuencias de la política expansionista extracontinental de los Estados Unidos. El llamado periodo del imperialismo intervencionista, que algunos han denominado el Imperio Bueno, se extendió del 1898 al 1930, justificando las intervenciones en Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, México, Nicaragua y Panamá. Mientras tanto, Europa se repartía sus recién adquiridos territorios en África y en Asia. Mientras esto ocurría, los Estados Unidos se erigieron en árbitro panamericano de las relaciones internacionales hemisféricas. Este contexto es fundamental para entender y explicar las características posteriores de la llamada política del buen vecino, en la cual se sitúa el tema de estudio de Duprey Salgado. La política del buen vecino pretendió, bajo las iniciativas del presidente Franklin Delano Roosevelt entre el 1930 y el 1946, remediar los abusos del intervencionismo del periodo anterior, confrontar los problemas creados por la crisis económica, atajar el rechazo regional generalizado y los resentimientos profundos causados por el intervencionismo. Buscar además los apoyos necesarios ante la inminente guerra de Europa y Asia y garantizar de esta forma sus intereses hegemónicos. Los proyectos de independencia del senador Miller Tiding solo adquieren sentido en este contexto amplio y ello es uno de los logros de este texto de Duprey Salgado. En tercer lugar, su obra vuelve a plantearnos la urgente necesidad de revisar la historiografía del pasado siglo XX con obras fundamentadas en investigaciones que consideren los archivos documentales estadounidenses. Nuestra historiografía se enriquece y adquiere sus verdaderos perfiles con acercamientos documentales como los que evidencia esta obra. Finalmente, para no extender estas consideraciones preliminares, debo de retomar también el asunto de la inminente razón política, no solo de este trabajo histórico, sino del trabajo histórico en general. En palabras de Hernández Sandoica, y vuelvo a citarla, por descontado que la historia ha desempeñado siempre un papel político independiente de su objeto, ya fuese escrito o no. El discurso histórico es, en sí mismo, terreno de enfrentamientos ideológicos y su naturaleza vinculante se alimenta de lleno con abundantes argumentos e interpretaciones ético-morales y con ellas alimenta también el discurso político. Pasemos entonces a considerar los aspectos más importantes de este texto a partir de lo mencionado hasta este momento.
La obra A la vuelta de la esquina consta de 7 capítulos sustentados e ilustrados con extensas citas pertinentes a la consideración de cada uno de los temas. Vemos en ellos los planteamientos históricos que expone y las reconsideraciones que apenas inaugura, porque esto va a tener muchas repercusiones en términos del impacto, la revisión y la rectificación de esa historia del siglo XX. El primer capítulo lo titula La historia de un relato y un discurso, el proyecto Tidings en la historiografía puertorriqueña. Duprey Salcedo inicia su texto con el mismo contexto en que lo finaliza. Mientras que el día 4 de julio del 1946 se firmó la Declaración de Independencia de las Filipinas, en Puerto Rico, en la misma fecha, el Partido Popular Democrático y su liderato discutía ese mismo día en Barranquitas su abandono de la ruta de los proyectos de independencia avalados por la administración del presidente Roosevelt. De igual forma, esta decisión va a tener unas consecuencias enormes para la trayectoria de este partido y para la historia del país. No solamente por imposibilitar completar las iniciativas de los proyectos de descolonización promovidos por la administración de Franklin Delano Roosevelt, sino que también anticipó su propia fragmentación al crearse en el año 1946 el Partido Independentista Puertorriqueño. Para el autor, la pregunta central surge de los propios acontecimientos del año 1898 que condujeron a la ocupación territorial de Filipinas, Guam y Puerto Rico, construyendo las tres enclaves navales y militares de primer orden, siguiendo las teorías prevalecientes a la altura de fines del siglo XIX del almirante Alfred T. Mahan. El que domine los océanos domina la economía y la política internacional. Se pregunta el autor también por qué en el caso filipino se desarrolló una política de fomento de su independencia desde el año 1929, acordada y refrendada posteriormente en el año 1934 y consolidada en el año 1946, obviamente por las interrupciones producto de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que en el caso de Puerto Rico se promovieron proyectos de independencia en los años 1936, 1943, 1945 y 1946 con resultados opuestos. Considera el autor el rol de funcionarios claves de la administración del presidente Franklin Delano Roosevelt en la elaboración de estas iniciativas descolonizadoras. Elabora de una manera muy efectiva la figura y la obra política del senador Millard Tidings, como dijimos, de Maryland, Harold Ickes, secretario del Interior, Ernest Gruning, que fue el director de la División de Territorios del Departamento del Interior, el general Blanton Winship, gobernador de Puerto Rico, Francis Elisha Riggs, jefe de la policía insular, y las figuras políticas claves en Puerto Rico de Luis Muñoz Marín, Antonio R. Barceló, Rafael Martínez Nadal y Santiago Iglesias Pantín. Un comentario en términos de la administración y la operación administrativa de la presidencia de Roosevelt resulta ser que es alguna, yo creo que una de las principales aportaciones, porque explica cómo funciona el aparato administrativo de la presidencia. El presidente Roosevelt ponía a pelear a todos sus principales ejecutivos, ignorando lo que unos decían de otros y en última instancia tomando las decisiones que le parecieran pertinentes. Esto es importante porque cuando uno se enfrenta a los documentos, si no tiene claramente establecido eso, no hay una clara comprensión de por qué se dan
esas aparentes diferencias personales entre uno y otro. También es importante, y yo creo que en ese sentido radica también el detalle del trabajo de Néstor, en lo que tiene que ver con las relaciones que Tidings elaboró para los funcionarios que vinieron a Puerto Rico. En otras palabras, Tidings, desde su posición en el Senado, en cierta medida tenía una gran influencia, tanta como el presidente en muchos casos, ¿verdad? Porque le respondían a sus iniciativas y a sus nombramientos. En otras palabras, la administración Roosevelt apoyó y promovió la independencia para Puerto Rico en lo que llamó una política descolonizadora en respuesta a su pasado intervencionista, desarrollando el espíritu de respeto a las soberanías y la no intervención de la política del buen vecino. En otras palabras, esa política intervencionista del 98 a la década del 30 se quiere dejar atrás por sus consecuencias, y de cara a la crisis económica y a la guerra inminente, entonces se cultiva en la visión de la política del buen vecino, que es un rechazo a lo que habían estado haciendo por más de 3 décadas con anterioridad. Con ello van a dar paso a procesos descolonizadores también posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Clave en este apoyo será la distinción hecha de lo que ellos entendieron como el independentismo revolucionario y el independentismo electoral. En un momento particular, las iniciativas de la Policía Insular de Puerto Rico, su relación con el Partido Nacionalista, la muerte del jefe de la policía, obviamente la imposición del proyecto Tidings del 1936, deslinda campos. Así que el nacionalismo, el independentismo del Partido Nacionalista queda fuera de juego, y entonces el independentismo reformista de Luis Muñoz Marín va a recibir un apoyo hasta el 1936, que se produce entonces la ruptura por razones que vamos a mencionar ya mismo. En el segundo capítulo, se presenta bajo el título El Caballero de Grace en Maryland, una niñez entre sueños de guerra. Otra vez es el acercamiento particular a la figura histórica, más allá de una descripción superficial. Si nosotros no entendemos los trasfondos, las posiciones y las contradicciones, no solamente de esta figura, sino de nosotros mismos, no podemos explicar la realidad. ¿Cómo Tidings, un aristócrata de Maryland, apoya estos proyectos de independencia, estos proyectos descolonizadores de la administración de Roosevelt, siendo una figura que se crió en un entorno de admiración por la Marina de Guerra de los Estados Unidos? Tuvo también una amplia experiencia militar, llevó a cabo estudios de derecho y además una serie de logros políticos. Pero era fundamentalmente, Millard Tidings era fundamentalmente un político conservador, defensor de los derechos de los estados frente al gobierno central, el gobierno federal, y además era uno de los principales opositores a las políticas económicas y sociales de Roosevelt durante el nuevo trato. Así que fíjense ustedes qué figura más paradójica, ¿verdad? Para ser la persona, el campeón del proyecto, el principal sostenedor de estos proyectos de descolonización. Defendió además un régimen de dominio, en el caso del modelo de Filipinas, y me parece que otra de las aportaciones significativas es que Dupré analiza el periodo histórico de Puerto Rico en contraste con la historia filipina, porque el proyecto era el mismo para las dos. Y Filipinas está prácticamente fuera de juego de las historiografías tradicionales en Puerto Rico. En el caso del proyecto filipino, Tidings prefiere y propone también un régimen de dominio, ¿verdad?, intermedio entre la condición territorial
y la independencia, que era el proyecto que los independentistas reformistas, incluyendo Aguinaldo, que ya había dejado las armas, estamos hablando de Osmeña, que son, y Aguinaldo, aceptaron. Tidings también va a proponer la creación de un organismo dentro del gobierno federal para atender los territorios, siguiendo un poco el modelo británico y el modelo francés, coloniales, ambos, pero en este caso para el propósito de la descolonización. Vemos también que en el proceso filipino se considera una estructura intermedia antes de la independencia, que es lo que se llamó el Commonwealth. Y esto es sumamente interesante porque el Commonwealth se consideró el paso intermedio entre el territorio subordinado y la independencia. Y ese Commonwealth tendría periodos definidos, no eran indefinidos, no eran permanentes, no tenían columnas por ningún lado. Era sencillamente un paso transitorio a la independencia. Y una vez se dispusiera de ese proceso, ya todos los acuerdos de naturaleza económica, tarifaria, serían considerados. En el caso filipino fueron 12 años, que era poco tiempo, pero más tiempo que el que se le dio a Puerto Rico, que eran solamente 4 años. En 4 años las tarifas iban de 0 a 100. Y por eso es que Muñoz se va a oponer. Esa es una de las razones que él da para la oposición. El tercer capítulo, la llegada, el periodo entre 1933 y el 34, nos ilustra los inicios del nuevo trato, la visita de Tidings y sus relaciones con Puerto Rico. De manera particular, este capítulo nos ilustra la inclusión de jóvenes antiimperialistas de orientación wilsoniana, estaba permeando toda esa capa administrativa de la presidencia de Roosevelt, y entre todos buscando políticas para superar la época del intervencionismo anterior. Todos vinculados, como dije anteriormente, a través de la figura de Millard Tidings. Así que Gruning, Ickes, Riggs, todos ellos estaban vinculados directamente a esta figura. En su cuarto capítulo, La ruta antípoda, el autor destaca las complejas negociaciones para adelantar la independencia de Filipinas. Y finalmente, a pesar de las objeciones económicas, su prioridad de adelantar los objetivos descolonizadores. Hay un planteamiento en varios de los capítulos donde él destaca que los independentistas filipinos, a pesar que entendieron que las condiciones económicas impuestas para la independencia no eran las más favorables, decidieron moverse hacia la independencia y después resolver los problemas de naturaleza económica. El objetivo político primero, el objetivo económico después. Y esto es importante en el contraste que él está haciendo entre Filipinas y Puerto Rico, porque en el caso de Puerto Rico lo que se plantea es que lo económico antecede lo político, y esa fue la ficha de tranque en los 4 proyectos que fueron presentados. Para Dupré es una cita que resume en gran medida esto. La solución de Tidings, dice el colega, al dilema colonial estadounidense era la disposición de los territorios adquiridos durante la guerra hispanoamericana a través de la negociación de una fórmula de transición a la independencia, a través de una fórmula autonómica de mancomunidad a tiempo fijo, denominada en este caso, mediante la cual los Estados Unidos negocian con el liderato político del territorio medidas de transición económica, particularmente en el renglón tarifario, y asegura la protección y permanencia de los intereses militares, particularmente los navales, en el territorio una vez adquiere la independencia formal. En esta conclusión parcial de Duprey, hay unos elementos que son claves no solamente para la historia de Puerto Rico, sino para el presente y su futuro también.
Hay un elemento, sí, porque el libro tiene muchas claves que él sencillamente las presenta y las deja por ahí como vamos a ver quién se entera. Una de ellas que yo quiero aprovechar el foro para destacarla es el concepto de la disposición del territorio. Aquí nosotros hablando, nos pasamos hablando de que el Congreso puede cedernos, vendernos y tal. Mire, ya esos tiempos pasaron, pero la disposición sigue siendo una de las alternativas, incluso para la fecha del 2006 al 2009, estaba sobre un escritorio. Eso es un punto. En segundo lugar, las transiciones económicas. Queda claro que en los procesos de disposición de los territorios hay negociaciones de naturaleza económica que nunca van a ser de la satisfacción completa del territorio. Y en tercer lugar, esto es lo que se llama el imperativo militar y naval, que en la historia de Puerto Rico ha sido fundamental. En el caso de la independencia de Filipinas, las negociaciones para las garantías de las bases navales y militares estaban prácticamente fuera de discusión. En el caso de Puerto Rico, si se hubieran dado, estaban fuera de discusión. En 1943 hay un documento que yo no sé si tú conoces, que es el Commonwealth de la Marina. La Marina plantea en el 1943, no en el 1950 y menos en el 1952, en 1943, la creación de un Commonwealth para garantizar los intereses navales. Otro punto importante del trabajo de Buffray, que es clave para poder entender nuestra historia reciente, hasta probablemente el año 2003, el impacto de la posición de la Marina en cualquier pieza de legislación sobre Puerto Rico. Y en última instancia, el poder de veto lo tenía la Marina. Cada vez que la Marina presentaba una objeción, allí no había nada más que discutir, se levanta la sesión y vamos para la cafetería. Las iniciativas para la independencia de Filipinas se concretaron en la ley Tidings-McTuffy del año 34, respondiendo a la voluntad descolonizadora del presidente Roosevelt. Sin embargo, la ruta que pasaba por los acuerdos del 34, como dijimos, se vio interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, por una defensa heroica que se hizo en Filipinas contra la agresión japonesa. Y finalmente, a pesar de la destrucción y la devastación del territorio, se completaron finalmente en el año 1946. Es interesante que durante este periodo también, en Puerto Rico, el proyecto de reconstrucción económica resultaba ser clave. Estamos hablando del Plan Chartón, el proyecto de modernización de Puerto Rico, que no era otra cosa que la industrialización de Puerto Rico, y frente a esos intereses, lo único que se levantaba era casi nada las corporaciones azucareras ausentistas que tenían el apoyo absoluto del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. En el sexto capítulo, tras el manto de la venganza, 1936 es un año muy complejo. Es un año clave para entender esta modernidad de Puerto Rico y el autor lo trabaja con mucho cuidado, destacando que en este año se presenta el primer proyecto Tidings, el cual se va a ver limitado y prácticamente rechazado por la muerte del jefe de la policía insular, Elisha Francis Riggs, y además también por la muerte de los jóvenes independentistas a manos de la policía. Esto va a llevar a la ruptura de Ernest Gruning y Muñoz. Recuerden ustedes, Gruning era la figura que estaba al frente del proyecto de reconstrucción económica y la figura más importante en el proyecto económico. La figura más importante en el proyecto político era Luis Muñoz Marín. Gruning le pide que se exprese en contra de el Partido Nacionalista. Muñoz le pide que entonces el gobierno se exprese en torno a lo que ocurre con los jóvenes en el cuartel de San Juan. Ninguno de los dos quiere ceder y eso se dio de ahí en adelante una diferencia irreconciliable.
En Puerto Rico, como dije, esa reconstrucción era clave, y desde ese momento en adelante, además con la figura nada simpática de Blanton Wishing, se divide, se cinde el apoyo de los Estados Unidos a un sector del independentismo, se confronta el restante, y además ese sector independentista a su vez se va a dividir. Así que sencillamente fue un año muy complejo, muy difícil, pero el acercamiento que hace Néstor nos permite entenderlo. En el capítulo séptimo, la secuela del 36 al 39, el autor estudia y aporta nuevas interpretaciones en torno a las relaciones entre Luis Muñoz Marín y Ernest Gruning, a raíz precisamente de lo que acabamos de mencionar, ruptura sencillamente total. Las protestas de Ruby Black a Luis Muñoz Marín sobre su posición en contra del proyecto de la independencia. Saben ustedes que Ruby Black, periodista, era la persona que abría las puertas de Casablanca a Luis Muñoz Marín. Era una figura importantísima, una mujer brillante, una periodista de primer orden, una estratega política excepcional, que se ha trabajado, pero todavía se puede trabajar mucho más. Y cuando Muñoz se opone al proyecto de independencia en el año 1936 por el periodo de 4 años y supuestamente por las razones de naturaleza económica, cuando se pelea con Gruning, prácticamente entonces se cierran las puertas de la Casa Blanca y de la administración. Y Muñoz entonces prácticamente ahí comienza a un periodo de eso, como se dice en el mundo político, de reflujo político, para volver nuevamente más adelante con otra visión. También en este capítulo él atiende las causas de la división del Partido Liberal. La historia tradicional lo presenta con un choque de personalidades entre Antonio R. Barceló y Luis Muñoz Marín. Esto es mucho más complicado, y precisamente las posiciones de Barceló a favor del proyecto, que era la misma posición de los independentistas filipinos. O sea, si nos van a dar la independencia, tomamos independencia y resolvemos el problema luego. Muñoz lo que estaba planteando es, no, hay que crear unas condiciones para entonces pasar al otro proyecto. Eso conduce a la derrota del Partido Liberal, a la división del Partido Liberal, a la creación de Acción Social Independentista y finalmente del Partido Popular. También menciona un proyecto intermedio, que es el proyecto Cartwright para la independencia. O sea, cuando Tidings, un poco descorazonado, abandona su iniciativa, Cartwright retoma los proyectos de independencia. Y además plantea algo muy importante, que es el imperativo geopolítico en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Otra vez, la historiografía puertorriqueña más tradicional, la Segunda Guerra Mundial la despacha como si fuese un rótulo de un capítulo. Pero cuando nosotros hablamos de Segunda Guerra Mundial, el imperativo geoestratégico cambia. Pregúntense ustedes por qué el almirante William D. Lee es nombrado gobernador de Puerto Rico. Un almirante que después se convierte en el principal asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, fue gobernador de Puerto Rico prácticamente por 8 meses. Y después Rexford Guy Tocqueville, que era la figura más importante del gobierno desde la perspectiva económica del gobierno de Roosevelt. Así que independientemente de lo que Luis Muñoz Marín pensara, quisiera hacer o deseara hacer, ya la suerte estaba echada en otra dirección, porque sencillamente el valor estratégico de Puerto Rico para la Marina de Guerra de los Estados Unidos había alterado nuestra historia hasta el año 2003. Las principales conclusiones del autor en torno a las consecuencias asumidas por Muñoz, yo creo que hay que mencionar algunas de ellas, porque créanme que este libro va a generar muchas discusiones, no solamente en fuego cruzado, sino fuera de fuego cruzado. Y Néstor nunca rehuye, ¿verdad? La grata. Y para terminar, estas conclusiones me parecen atinadas.
Y cito a Dupré, la página 277. De hecho, esto es como si hubiese sido mi participación en tu defensa de tesis. Pero yo también te voy a hacer dos o tres preguntas al frente de este claro. Pero ya la licencia la tienes. Yo no voy a hacerte la pregunta que quisieron, pero lo voy a plantear de otra forma. La decisión táctica de Muñoz Marín había tenido consecuencias trascendentales para, estamos hablando en 1936, la negativa a apoyar el proyecto de Tidings de ese año. Consecuencias trascendentales para el futuro de la lucha de independencia de Puerto Rico. Luego de cultivar por más de 3 años las relaciones con la administración Roosevelt y de haber logrado a través de esas relaciones echar a caminar un programa de reconstrucción económica y social como base para impulsar la solución independentista en negociación con los Estados Unidos, en el momento en que la administración da los pasos para implementar la segunda parte de este diseño, la réplica del modelo filipino aplicado al caso de Puerto Rico, Muñoz Marín asume 2 posturas claramente inaceptables para la administración. Por un lado, en primer lugar, aliarse de hecho con las expresiones del liderato nacionalista, quienes sectores de la administración estadounidense veían no solamente como elementos terroristas, sino como adversarios del plan de reestructuración económica. Y en segundo lugar, y contrario al liderato filipino, condicionó su respaldo a la oferta de independencia a la modificación de esta hacia una relación económica que distaba de ser la de una relación entre países independientes y se acercaba más a una relación autonómica y a un mercado común. Aquí lo importante de esta cita de Duprey es que en el caso del modelo filipino, el Commonwealth es una transición. Cuando llegas a la independencia, tú eres un país soberano como todos los demás, ¿verdad? Eso ha cambiado con los mercados amplios de la globalización. Pero entonces Muñoz lo que quiere es un proyecto intermedio, que se puede quedar intermedio. Al principio era como una independencia con beneficios, casi autonómicos, que solamente se daba en el sistema británico, no se daba en el estadounidense, es otra constitución, es otra visión política. Y me parece que es un juicio muy atinado de tu parte. Para finalizar esta cita, Muñoz Marín optó por preservar la relación económica con Estados Unidos aún a costa del mantenimiento del orden colonial y del sacrificio de la obtención de la independencia. El último capítulo, Proyecto Tidings en medio de las guerras 40 al 46, obviamente la Segunda Guerra Mundial cambia todos los esquemas, transformó estas prioridades. Y el autor destaca los procesos que condujeron a la radicación de un nuevo proyecto todavía en el año 1943. Estamos todavía en plena guerra. Y aún así, Tidings sigue con su proyecto de independencia. Pero en este momento, recuerden ustedes, Puerto Rico se convierte en la visión geoestratégica de los Estados Unidos en la clave de la defensa del Canal de Panamá. Así que, otra vez, el proyecto está ahí, pero ustedes son un territorio fundamental para la defensa nacional. Y ya la administración de Roosevelt tenía esa visión clara. Es importante también destacar que en el año 43, Tidings se mueve en esta dirección porque estaba apoyado por el Congreso pro-independencia, que estaba constituido fundamentalmente por el liderato independentista del Partido Popular, hasta que finalmente rompe el Partido Popular con el Congreso pro-independencia. Pero como dijimos, ya el Departamento de la Guerra y la Marina sencillamente le pusieron fin a esta visión. A modo de conclusión, en la página 393, Hay un texto que me parece que es clave para cerrar estos comentarios, que como siempre lo que queremos es, y eso Néstor también lo hace y todos los colegas que están aquí, provocar una reflexión, una reconsideración y superar todas estas visiones
de nuestra historia que sencillamente no se pueden sostener después que se presentan tesis y libros de esta naturaleza. Para cerrar la conclusión del cierre del autor, cito: sin duda, este fue el periodo de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos donde más cerca estuvo la conjugación de voluntades estadounidenses y puertorriqueñas hasta la independencia. La independencia estuvo a la vuelta de la esquina, como inmortalizó la leyenda política, pero el drama de personalidades y procesos descritos en esta investigación llevó a que el diseño de una política colonial hacia los territorios culminase en la independencia de estos y que solamente tuviera un resultado parcial: la independencia del archipiélago filipino. Desde el año 1946, Filipinas es un país independiente y soberano con una estrecha relación económica, política y militar con los Estados Unidos. Y Puerto Rico es la última gran colonia de la humanidad. Y con eso cierra un libro sumamente provocador. Muchas gracias. Bueno, yo creo que después de esa presentación que ha hecho Jaime, es bien poco lo que yo puedo añadir que no sea agradecerles a ustedes la invitación, a Jaime sus palabras, que es obviamente una venganza por no haber podido ser parte de mi comité de tesis, por tener que ir a testificar al tribunal. Pero quiero agradecerle de todo corazón sus palabras. Obviamente, además del requisito académico que tenía que cumplir, este libro pues pretende ser, como él muy bien señala y porque me conoce muy bien también, una provocación. Es una provocación porque yo quiero ofrecer una mirada distinta que creo que puedo sustentar a través de documentación fundamentalmente de archivos norteamericanos, los archivos del presidente Franklin Delano Roosevelt y los archivos de los principales funcionarios de esa administración, que lo que ha sido hasta ahora el relato sobre la política de la administración Roosevelt a Puerto Rico no ha sido extensamente discutido en toda su complejidad. Y en segundo lugar, que el mito que se ha creado, y subrayo la palabra mito, en torno a la participación en la política puertorriqueña del senador Miral Tidings, ha impedido que se analice en toda su profundidad y su complejidad cuán cerca estuvo Puerto Rico en la década del 30 y del 40 de obtener su independencia. La conjugación de factores políticos en Puerto Rico, donde el principal partido en aquel momento era el Partido Liberal, un partido independentista, la conjugación de intereses en los Estados Unidos, donde había una administración, la administración del presidente Roosevelt, que veía en el mejor interés geopolítico norteamericano en aquel momento que Puerto Rico y Filipinas se convirtieran en naciones independientes. En tercer lugar, la particularidad de aquel momento desde el punto de vista geopolítico, donde una época de relativa paz permitía una acción afirmativa del gobierno norteamericano hacia esa dirección, pues las condiciones eran las más propicias, y una madeja de choques de personalidades y de circunstancias que en aquel momento parecían fortuitas y que luego uno encuentra la explicación, llevaron a que eso no fuera así. ¿Por qué? Pues obviamente ese es el corazón de mi investigación. Yo trato, y creo que con éxito, de demostrar que en aquel momento hubo una voluntad norteamericana para conducir a Filipinas y a Puerto Rico hacia la independencia, que había una voluntad política en Puerto Rico bastante definida hacia esa dirección, y que Estados Unidos ensayó, la administración Roosevelt particularmente, ensayó un modelo en la Filipina que trató de trasplantar a Puerto Rico sin éxito.
y discuto las razones por las que ese modelo, que yo denomino obviamente el modelo filipino, no tuvo la misma el mismo resultado en Puerto Rico que en la Filipina. Obviamente, antes que me lo pregunten, porque sé que esa pregunta va a venir, yo traté de mirar estos eventos desde la óptica norteamericana. Los años de la administración Roosevelt y Puerto Rico se han contado demasiado desde la óptica puertorriqueña y me parece que equivocadamente. Cuando uno mira cuál era la mirada, cuál era la perspectiva, cuál era la visión, cuál era las acciones específicas de la administración Roosevelt sobre Puerto Rico, pues uno se da cuenta de que le falta una parte importante al relato historiográfico nuestro sobre esos años. Por ejemplo, para dar quizá el evento de la administración Roosevelt sobre Puerto Rico más contado en nuestra historia, los programas de reconstrucción económica, la PRERA y la PRA, pues uno encuentra un documento del principal funcionario de Puerto Rico en la PRERA, que era el profesor Carlos Chardón, donde le expresa al director de la Oficina de Asuntos Territoriales de la Casa del Departamento del Interior, Lene Gruning, usted sabe que este plan se implementó para lograr primero la independencia económica y luego la independencia política. Y así lo discutimos y así lo comenzamos a implementar. Eso es un aspecto ausente en nuestro relato historiográfico. Se ve la PRERA y la PRA como meras medidas de asistencialismo social y no como parte de un diseño geopolítico de la administración Roosevelt sobre Puerto Rico. En segundo lugar, pues obviamente entro a discutir la figura de Luis Muñoz Marín. Es un protagonista desde el lado puertorriqueño fundamental de esa historia. Y esbozo una conclusión que sé que genera controversia, pero que me parece que cada vez más es sostenible con los datos y la documentación. Yo sostengo que Luis Muñoz Marín comenzó en la década del 30 un proceso claro de abandono del ideal independentista y que lo que Luis Muñoz Marín planteaba como independencia en aquel momento era solamente una independencia de nombre cuyo contenido era realmente una relación autonómica y que el gran desfase en el diálogo norteamericano con Luis Muñoz Marín era que Luis Muñoz Marín le estaba pidiendo a los Estados Unidos una independencia que era imposible bajo cualquier circunstancia porque no era tal. Era una relación autonómica. En tercer lugar, creo que queda más que clara la intención del senador Miller Tidings al radicar estos proyectos. Estos proyectos no fueron, como se ha querido relatar consistentemente, un acto de venganza de un amigo herido por la muerte de uno de sus amigos, el coronel Riggs, jefe de la Policía de Puerto Rico. Fueron parte de una práctica política que se remontaba a 6 años antes de los hechos del asesinato del coronel Riggs, donde desde 1929 el senador Miller Tidings está abogando en el Congreso de los Estados Unidos por la independencia de Puerto Rico, donde en 1933 visita en diciembre de ese año a Puerto Rico y donde luego de visitar a Puerto Rico le escribe al presidente Franklin Delano Roosevelt, con quien ya había tenido conversaciones, como relata en ese documento, sobre el tema de la independencia de Puerto Rico, y le dice: lamentablemente en Puerto Rico no hay voluntad para la independencia en este momento. Y es en esa clave de lectura que yo sugiero que hay que ver los eventos que ocurren en la década del 30 en Puerto Rico y por qué la administración Roosevelt interpreta como un evento que marca una toma de postura del pueblo puertorriqueño en dirección a la independencia, el asesinato y la reacción en el pueblo de Puerto Rico al asesinato del coronel Elisha Francis Riggs. No es un acto de venganza, es una lectura, a mi modo de ver, de que existía en aquel momento una voluntad en Puerto Rico para la independencia que llegaba hasta el extremo de asesinar al jefe de la policía en Puerto Rico. Un elemento que me parece que también discuto y que pues, va a abrir un debate es el mito de que el proyecto Tidings, las condiciones económicas, eran unas condiciones inflexibles de castigo al pueblo de Puerto Rico.
Desde el mismo momento que se radicó el proyecto en abril de 1936, en abril de 1936, en el Congreso de los Estados Unidos, el senador Millard Tydings en el discurso de presentación del proyecto dice: este proyecto no es perfecto y yo estoy dispuesto a considerar enmiendas a ese proyecto. En tres ocasiones en el año 1936 le solicita a Luis Muñoz Marín sus enmiendas específicas para mejorar las condiciones económicas del proyecto. El secretario del Interior, Harold Ickes, le escribe a Muñoz Marín y le dice: tú sabes que yo tengo el compromiso del senador Tydings de considerar y de incluir las enmiendas tuyas al proyecto. Muñoz finalmente no le envía sus enmiendas. Tydings radica legislación para crear una comisión legislativa que estudie las condiciones económicas hacia la independencia de Puerto Rico, donde incluye representación del Partido Nacionalista en esa comisión. Y tampoco Muñoz somete sus enmiendas sobre el tema de la independencia. Lo mismo ocurre en 1943, lo mismo ocurre en 1945, lo mismo ocurre en 1946. Consistentemente el senador Tydings demuestra una voluntad de lograr un proyecto de independencia en las mejores condiciones económicas posibles, y la negativa de Luis Muñoz Marín a tan siquiera esbozar las enmiendas que pretendía lograr para lograr esa independencia en condiciones económicas favorables de la que él hablaba, lograron estancar ese proyecto. Es una historia compleja, es una historia que yo sé que plantea una nueva mirada a lo que han sido más de 50 años de un relato historiográfico sustentado más que en la evidencia histórica, en un discurso político, y me parece que en ese sentido pues se abre una discusión, y yo pues, como he dicho desde el primer momento, estoy más que deseoso, casi sea, porque me parece que permitiría una mirada mucho más real y mucho menos anclada en la mitología y el relato político, más que en el historiográfico, de lo que ha sido nuestro pasado colonial, y en este momento permitiría entender mejor la respuesta norteamericana a mucho de lo que ocurre en Puerto Rico. Así que con eso, como si las de Jaime no fueran provocaciones suficientes, pues abro, estoy más que dispuesto a contestar preguntas. Reiterando las gracias por estar aquí. Y que lo digo cada vez que vengo, pero pues, yo soy como soy. Es uno de los lugares donde más me gusta venir a discutir libros. Creo que es un ambiente. Ambiente que me parece que le hace honor a la figura de Jesús de Piñero y a el empeño de la administración de la Universidad del Este de generar un espacio no solo para la investigación, sino un espacio para la discusión de temas no solo de nuestro pasado, sino del pasado en perspectiva de nuestro presente y nuestro futuro. Buenos días, Néstor. Quería expresar una preocupación que tengo y una duda a la luz de lo que ha dicho el presentador y lo que dijiste, y es que yo me pregunto si para las personas que no han leído el libro y que tienen un interés en precisamente seguir ese análisis que yo creo que en forma muy precisa usted ha señalado sobre el libro, es si las personas pensaran, por ejemplo, en este ambiente tan académico, que por un lado teníamos a Luis Muñoz Marín y por otro lado teníamos a Pedro Albizu Campos. ¿Qué reflexión y qué análisis se puede hacer en términos de que, si bien es cierto que teníamos la situación, desde el punto de vista del análisis que usted ha hecho de las Filipinas y lo que sucedió allá, y cómo Estados Unidos aparentemente quería utilizar ese llamado modelo de la transición para dar la independencia en el 46, ¿qué pudo haber sucedido sin caer en una mera especulación? Pues yo me alegro que me hagas la pregunta, porque uno de los aspectos de primero la tesis y luego el libro, que ha causado cierta inquietud, son los planteamientos que yo hago sobre el tema del nacionalismo y la relación del Partido Nacionalista y la figura de Pedro Albizu Campos con la administración Roosevelt.
En Filipinas, los Estados Unidos se enfrentaron a la realidad de que tenían un movimiento independentista armado. Cuando Estados Unidos llega a Filipinas en 1898, hay una revolución independentista acaudillada por Emilio Aguinaldo, que el gobierno militar norteamericano aplasta. Y Estados Unidos está muy consciente de ese proceso. Cuando comienzan los planteamientos independentistas filipinos al Congreso de los Estados Unidos en la década del 20. Y Estados Unidos plantea que solo con un liderato independentista, consciente del rol de los Estados Unidos en el mundo, quiera un independentismo proamericano. Ellos estaban dispuestos a negociar condiciones favorables para la independencia y que cualquier movimiento independentista que ellos entendiesen que no coincidía con el interés político norteamericano lo iban a aplastar, como habían hecho con el movimiento independentista de Aguinaldo. Emilio Aguinaldo personalmente termina siendo dirigente junto con Manuel Quezón, junto con Sergio Peña, de ese independentismo moderado, pro-reformista, pro-americano, que finalmente plantea un proyecto de independencia que originalmente era un proyecto muy similar al proyecto de Muñoz en el 36. Es un proyecto, dame esta condición de independencia, pero con todas las ventajas de una relación autonómica. Y yo cito al presidente Rupert diciéndole, si ustedes insisten en eso, yo le voy a dar independencia a Filipinas en 24 horas. Y se acabó la negociación. O sea que ahí hay un cambio de postura del liderato político filipino. Esa es la visión que ellos trasladan a Puerto Rico. Hay una cita de Ernest Gruning que yo rescato en una carta a un profesor de la Universidad de Nueva York que le escribe reclamando un trato justo en 1936 para Pedro Albizu Campos, que estaba siendo sometido ya a su segundo juicio en el Tribunal Federal en Puerto Rico. Y Gruning dice en la carta muy claramente, el problema con el nacionalismo no es la independencia, porque esta administración ha desarrollado una política que le permita al pueblo de Puerto Rico expresarse en favor de la independencia si eso es lo que quiere. El problema con el nacionalismo es su postura antiamericana y que han convertido, pretenden hacer ver ante los latinoamericanos a los Estados Unidos como una potencia imperialista. O sea que Estados Unidos estaba muy sensible a que se le pintara ante la comunidad internacional, particularmente la latinoamericana, como una potencia imperialista. Y es la reacción a esa campaña del nacionalismo específicamente lo que va a llevar a Estados Unidos asumir la actitud que asume. Lo curioso es que mientras plantea esa posición, esa visión sobre el nacionalismo, en los proyectos que se discuten de crear una comisión, como yo señalo, para atender el problema de la independencia de Puerto Rico, se insiste en la participación del Partido Nacionalista, se mantiene un espacio para el nacionalismo. O sea, la historia no es tan blanco y negro como nos lo han querido contar. Yo, gracias a mi director de tesis que está aquí, el doctor José Carlos Arroyo, pude sucumbir a la tentación de no entrar a discutir un evento que me parece que hay que estudiarlo, y es el asesinato del jefe de la policía, Richard Francis Dix. La evidencia histórica apunta a una situación bastante compleja. A una situación bastante compleja que podría poner en riesgo algunos relatos que se han construido, igual que se ha construido el relato sobre el independentismo de Muñoz y su abandono de la independencia en 1946, hay otros relatos que a mí me parece que podrían estar sujetos a revisión si se investiga a profundidad las circunstancias que mueven al asesinato del jefe de la policía. Yo solo entro en eso en cuanto tiene que ver con la erradicación del proyecto Tiding, para demostrar que de ninguna manera la erradicación de ese proyecto tuvo que ver con el asesinato del jefe de la policía, y que más aún, en el círculo cercano
al propio jefe de la policía, y ahí cito una carta de Félix Benítez de Sach, que era íntimo amigo tanto del coronel Riggs como de Pedro Albizu Campos, donde Félix Benítez de Sach plantea una hipótesis sobre el asesinato de Riggs, que luego se ha ido sustentando con evidencia histórica. Por ejemplo, y menciono esto, hay un compañero en el Departamento de Historia de la Universidad Interamericana que está haciendo su tesis sobre distintos aspectos de la historia de la policía de Puerto Rico, y que por ser policía tiene acceso al archivo de la policía de Puerto Rico, y descubre que el arma que se utilizó para asesinar al coronel Riggs era un arma con numeración de la policía de Puerto Rico, y que había sido adquirida por uno de los nacionalistas porque su tío era un ex policía y tenía una armería. Yo lo planteo porque los que estaban allí en el momento presente, y Félix Benítez de Sánchez es mi testigo en eso, en la carta, una carta que le escribe a Ernest Gruning, donde le señala: tú sabes lo que Francis decía en términos de lo que estaba pasando en la policía. Y lo segundo, un elemento que yo traigo a colación, es el informe de los primeros dos agentes del FBI que vienen a Puerto Rico en 1936. Se entrevistan con el jefe de la policía. El jefe de la policía le dice que él sabe que hay un plan para asesinarlo porque él tiene infiltrada la cúpula del Partido Nacionalista. Y los dos agentes del FBI rinden su informe dos días después del asesinato de Riggs, y lo colocan en una oración al final del informe, luego del testimonio de Riggs. Dicen: por cierto, el 24 de febrero de 1936, el coronel Riggs fue asesinado. Así que lo que planteo es que la relación del nacionalismo y la administración Roosevelt hay que separarla. Pues, por ejemplo, la gente que dice: no, es que, ¿cómo se puede decir que la administración Roosevelt era proindependentista si persiguió al nacionalismo? Ojo con eso, porque la persecución del nacionalismo comienza luego de una serie de eventos y de una serie de pronunciamientos del nacionalismo y de una serie de circunstancias al interior de la policía de Puerto Rico. Si no recordemos, y yo también lo toco como hizo meramente en mi investigación, el juicio que se hace a la conducta del coronel Orbeta, el jefe de la policía, luego en 1937, cuando los eventos de la masacre de Ponce. Así que me parece que ahí hay un elemento que hay que mirar, pero sí, uno de los aspectos que yo planteo y creo que se sostiene es que la postura de la administración Roosevelt en cuanto al nacionalismo no era una postura de rechazo a la independencia, era de rechazo a un discurso particular sobre los Estados Unidos que posaba el nacionalismo en Puerto Rico, muy similar al independentismo revolucionario de Filipinas. Hay otro factor que a mí me interesa, que me parece que va a generar también discusión a partir de ese replanteamiento de los significados del nacionalismo. Porque no es una sola definición ni es un solo significado. O sea, esto es más complejo y es más amplio. El libro trabaja fundamentalmente aspectos de nacionalismo desde la perspectiva geopolítica. Sin embargo, hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención, que tú reproduces en torno a los escritos de Tidings, cuando visita Puerto Rico, se presenta a los grupos sociales, Pares Cambrón, y deja claramente establecido que él está opuesto al proyecto de asimilación de la americanización, o sea, la imposición del inglés, a la imposición de... O sea, este es el senador que está haciendo está al frente de este proyecto de la administración Roosevelt, cuyos objetivos eran fundamentalmente geopolíticos y geoestratégicos. Ahora, volvamos déjame añadir algo a eso que tú planteas. Fíjate cuán compleja es la mente de este señor, de Millard Tidings, que cuando él viene en diciembre de 1933 a Puerto Rico, y es algo ahora que se me antoja pensar que es algo pertinente, Millard Tidings plantea
que se debe considerar enmendar la ley Jones. Estamos hablando de diciembre de 1933, para que se le permita a Puerto Rico lograr acuerdos comerciales con países de Sudamérica, particularmente Argentina, para poder entrar en acuerdos de compra de carne con Argentina ante una crisis que había aquí en el abastecimiento de carne. O sea, que era una mirada, como plantea Jaime en el caso de la americanización, este no es el Ugly American. Este no es el Ugly American que nos han querido pintar. Este es un individuo que desde muy temprano en su carrera política, por su influencia cultural, por su condición de sureño y su visión contra la expansión del poder del gobierno central frente a los estados, dice que Estados Unidos no nació para tener colonia. Estados Unidos, que nació de una guerra de independencia, no puede tener colonia. Y convierte el anticolonialismo en una de sus principales banderas como senador. El gobierno americano estaba en Fortaleza. Y el general Winchester es un personaje también. Pero vuelvo a esto porque es importante no solamente para el pasado, sino para el presente. Y es el asunto geocultural. En el caso particular de Tidings, él apoya el proyecto de independencia por un objetivo geoestratégico, geopolítico, de un reposicionamiento de los Estados Unidos dentro del periodo de la política del buen vecino. En la década del 30, ya los nubarrones de la guerra en Europa están claros, Alemania está posicionada militarmente, los Estados Unidos se dan cuenta que no están listos para enfrentarse a lo que les viene. Y entonces por ahí se va moviendo el realineamiento con los vecinos, los hemos maltratado estos 30 y pico de años, pero ahora no vamos a intervenir, vamos a respetar la soberanía y ustedes son nuestros vecinos. Bien. Entonces, el asunto cultural es importante, él lo menciona porque es que hay una constante en la historiografía, tanto la tradicional como la de revisión, por el asunto de la cultura y el peso de la cultura. Y el peso de la cultura no es ahora con la globalización y tal. Porque mientras Tidings planteaba esto, por un lado, nosotros tenemos que recordar los debates congresionales y la participación de Joseph Benson Foraker cuando se aprueba su ley. Y esa ley que establece el territorio no incorporado, establece un territorio no incorporado, ¿por qué? Porque nosotros somos distintos culturalmente. Casos insulares, vuelve otra vez el imperativo cultural. El trabajo aquí del colega, que yo espero que también lo publique próximamente y lo discutamos aquí, sobre el caso clave Balzac, donde el presidente del Tribunal Supremo, William Howard Taft, plantea: los puertorriqueños tienen una ciudadanía estadounidense, pero no se creen que con esa ciudadanía se van a convertir en un territorio incorporado, y menos van para la estadidad. ¿Por qué? Porque ustedes son pueblos de culturas distintas, en islas distantes. Aquello parecía poético. Sí, un poco más, y salimos del Atlántico y el Caribe y nos tiran por allá a las islas griegas, ¿verdad? Y todavía presente esa reafirmación de la importancia del elemento cultural en el contexto de la construcción de la nacionalidad o la transformación de la nacionalidad, que es el fenómeno de nuestro tiempo, tiene un peso enorme, y tú lo anticipas. Y yo creo que el texto se titula La Vuelta de la Esquina. Yo no sé cuál de las esquinas es la que nos va a traer la sorpresa, pero el elemento está ahí. Entonces yo quiero hacerte una pregunta para beneficio de los amigos, y es algo que acabas de mencionar. Y eran los proyectos para sacar puertorriqueños, la emigración planificada a la República Dominicana, donde don Félix Rezach Benítez era figura clave, y Ernest Gruning también. Y al otro lado de la mesa, ¿quién estaba? El generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, y no se olviden, y Molina. Y en el caso de, es interesante que tú lo planteas, lo vas a comentar ahora,
Trujillo lo que quería era tener acceso a retomar otra vez el control de las aduanas para seguir llenándose los bolsillos, pero los Estados Unidos no querían porque había que proteger a los bonistas. Cualquier semejanza con el presente no es pura coincidencia. Pero bueno, eso yo creo que es muy es importante porque esto es una época de ese otro mito, que es la sobrepoblación. O sea, si el modelo económico no provee alternativas para atender, o sea, y obviamente el modelo azucarero aceptista no lo provee, pues entonces tenemos un exceso de población y una salida va a ser cuál. Pues vamos a sacarlos de Puerto Rico. Y yo creo que eso es algo que tú tocas también. Sí, yo lo toco un poco para tratar de explicar la figura del coronel Riggs. ¿Por qué Riggs es importante? Elisha Francis Riggs era un aventurero y así lo describía su familia. Pero Elisha Francis Riggs es parte de una de las familias más poderosas de Maryland, los dueños del Riggs National Bank. Y en un momento dado, el padre de Riggs le escribe a Tiny y le dice: mira, el hijo mío está aburridísimo aquí. El hijo mío no nació para ser banquero, está aquí. Este muchacho había estado en la Rusia de los zares allá con Kerensky, en medio de la revolución bolchevique. Está en Nicaragua cuando se da el asesinato de Sandino. O sea, el hombre estaba siempre como en unos lugares extraños, en unas funciones no muy claras. Y el papá le dice: mira, hay que buscarle qué hacer. Y Tidings, que tenía el control del patronazgo de los nombramientos de los territorios. Yo cito una queja del secretario del Interior que va a un derrumbe y le dice: mira, ya mi Tidings me tiene harto, llamándome, recomendándome gente, o sea, no doy abasto. Pues Tidings le dice: mira, precisamente hay una plaza de jefe de la policía en Puerto Rico, vamos a mandarlo para allá. Y llega este hombre a dirigir la policía de Puerto Rico. Y no bien acaba de llegar, primero comienza a enviar unos cables a Tidings. Tidings desarrolla una red de inteligencia en Puerto Rico a través de Elisha Francis Riggs y luego de su oficial jurídico en su bufete de abogados, que es Cecil Snyder, a quien le consigue también un guisito como fiscal federal en Puerto Rico. Y Snyder y Riggs mantienen informado a Tidings de todo lo que pasa aquí. Y comienza Riggs a explicarle a Tidings y le dice: mira, tú me tienes que sacar de aquí porque esto es un barril de pólvora a punto de explotar. Y está hablando de la huelga de 1934 de la caña y el papel del nacionalismo en esa huelga. Pues Riggs se le ocurre con su amigo Félix Benítez Resach, que era el ingeniero predilecto de la Fernandina Trujillo en la República Dominicana. Don Félix Benítez Resach es el que diseña el malecón de Santo Domingo. Y don Félix le dice: mira, pues vamos a hablar con Trujillo, porque como Trujillo está tan interesado en que le devuelvan las aduanas, él tiene una idea que debemos discutir. Y era que Trujillo se le había ocurrido: mira, Trujillo se creía que la República Dominicana era de él. Y decía: bueno, yo tengo ese, ahí hay una... Hay una provincia despoblada. ¿Por qué no traemos y creamos una comuna de puertorriqueños allí? Y entonces se dan varios viajes entre Riggs, don Félix Benítez Resach y Ernest Gruning a negociar con Trujillo la posibilidad de sacar puertorriqueños de aquí y establecerlos en República Dominicana. Esa es una historia marginal al relato. Yo la traigo porque me parece que es importante probar, primero, que Riggs no estaba aquí meramente para dirigir la policía de Puerto Rico, y segundo, el grado de complicidad que tenían estos personajes entre sí, ¿no? Y cómo mantenían una comunicación casi diaria sobre los eventos en Puerto Rico. Esa negociación se tranca, parece que por las exigencias de Trujillo, y se da otro incidente que prueba el grado de amistad que tenía Félix Benítez Resach, que es un personaje que alguien debe de estudiar, es fascinante.
Félix Benítez Rezac, los que estén familiarizados con su historia saben que su esposa era francesa. Pues la esposa de Félix Benítez Rezac le da con abrir un cabaret en París. Y no le quieren dar los permisos. Y Félix Benítez Rezac le escribe a su amigo el senador Taibes. Como los legisladores de aquí, o sea, no es muy distinta la cosa. Dice, mira bendito, a mi pobre esposa no le quieren dar los permisos para abrir un cabaret en París, que es una cosa sencilla. Mira al Taibbi y le escribe hasta el secretario de Estado, Porter Hall, para que lo ayude a hacer las gestiones del permiso. Lo curioso es que Porter Hall le contesta y delega en un ayudante que le dé seguimiento, William Phillips, que después será un destacado diplomático norteamericano, que le dé seguimiento hasta el final. Y hay una carta donde Philip le dice, mire, me reuní con el prefecto de París, que era alcalde, y le van a dar los permisos, y no se preocupe, y eso está resuelto. ¿Qué pasa? Cordell Hall era de Maryland, y era íntimo amigo de Tidings y de Riggs. En 1936, Riggs le escribe a Cordell Hall, y le dice, yo necesito que tú me saques de Puerto Rico porque me van a matar. Y Cordell Hall le dice, lamentablemente yo no te puedo sacar de allí porque no te puedo nombrar embajador así porque sí, porque aquí hay un escalafón y hay dos, tres comunicaciones de Riggs pidiéndole que lo saque de aquí. La última es dos o tres días antes de que lo asesinen. Así que yo obviamente cito ese incidente porque me parece que prueba la estrecha relación que tenían estos personajes, cómo actuaban en concierto y como un acuerdo sobre el tema de Puerto Rico, y cómo esa actuación se aleja de lo que ha sido el canon historiográfico hasta ahora sobre los eventos de la década del 30. Thank you.